Ciertamente esta expedición significaba muchísimo para nosotros. Como profesionales de la fotografía submarina, teníamos ya 4 años tratando de encontrar la oportunidad de cómo llegar hasta el santuario de las ballenas jorobadas del Banco de la Plata. Se anunciaba mal tiempo, no una tormenta, sino mal tiempo, y las cosas se fueron empeorando. Tenemos un encuentro con una ballena y su ballenato recién nacido, una experiencia inolvidable. Y esto nos entretuvo en los fondos de esos mares por espacio de unos 28, 30 minutos. Y cuando subimos arriba es cuando realmente averiguamos que estamos perdidos en el mar. O sea, sabíamos que no teníamos ningún tipo de posibilidades físicas ni humanas de nosotros salir con vida de esa tremenda prueba. La prueba física a la que fuimos sometidos fue bien intensa, por supuesto. El mar estaba bien picado, bien endemoniado, las olas eran altas. Cuando cayó la noche hacía un frío muy duro, muy realmente agresivo. Yo recuerdo que nos abrazábamos, o sea, nos manteníamos abrazados por largo tiempo, tratando de mantener el calor corporal entre nosotros. Parecía irónico que en aquellos momentos tan difíciles se me ocurriese viniera a mi corazón y a mi memoria una alabanza como es hora de alabar a Dios. Ciertamente ahora yo lo entiendo y glorifico al Señor con eso, pero en aquellos momentos tengo que ser sincero, me parecía absurdo. Era hora de muchas cosas, era hora de ser rescatado, era hora ya de descansar, era hora de comer, era hora de beber, pero lo que vino a mí fue esa alabanza, es hora de alabar a Dios. Tal vez los momentos más difíciles a los que yo me enfrenté como cristiano fue cuando vi el quebrantamiento de mis hermanos. Empezó por el primero, que se quebrantó, se sintió sin esperanza, y yo intenté hacer todo lo que podía. Yo podía dar de lo único que tenía allí, y era la convicción de que si Dios había permitido aquello, tenía algún plan con nosotros. En ese momento vino a mi corazón proponerle a los hermanos, a los compañeros, que hiciésemos un pacto con Dios. Que si Dios había permitido aquella dura prueba para nosotros, definitivamente deberíamos revisarnos en lo más profundo de nuestras vidas, nuestros comportamientos, qué áreas de nuestras vidas nosotros no hemos rendido a Dios. Si Dios nos concedía la salvación, si Dios nos rescataba de aquella difícil situación, nosotros íbamos a rendir esas áreas de nuestras vidas a Dios. Le pedía a Dios que como confirmación de sus pactos nos concediera la salvación de aquella difícil situación, pero que lo hiciera, que fuese el casco del Orión, nuestra nave matriz, la que nos rescatara allí. En ese momento había muchas embarcaciones que tenían que haber llegado ya 2 días después a buscarnos y tenían más oportunidades de conseguirnos que la nuestra, porque la nuestra se supone ya no tenía gasolina buscándonos. Pero nos dimos cuenta que había un pececito que había estado con nosotros desde el momento que nosotros hicimos la primera inmersión. Un pequeño pez amarillo, recuerdo vagamente, aunque la cámara logró captar esto que estoy hablando, se quedó ese pez en mi chapaleta y en la chapaleta de los compañeros y estuvo todo el tiempo ahí. Era curioso ver ese pez que no se separaba de nosotros, pero el pez siempre quedó en mis recuerdos como algo especial. Había algo especial en aquel pez. Para mí, una de las experiencias espirituales más profundas que tuve allí en todo este tiempo, en aquellas casi 48 horas, fue en un momento donde yo oraba profundamente al Señor. Estaba totalmente quebrantado delante de Dios. Una oración como probablemente nunca más la he podido volver a hacer, pidiéndole desesperadamente que me diera una segunda oportunidad. Recuerdo que le decía, yo quiero volver a ver a mis hijos, quiero volver a ver a mi esposa, pero yo no quiero que nada de esto ocurra si no es tu voluntad. Esta es la mía, pero yo prefiero la tuya. Yo sé que es agradable y perfecta, y yo prefiero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Me di cuenta que estaba haciendo la misma oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Eso me impactó muchísimo. El Señor oyó nuestras oraciones y confirmó aquel pacto, mostrándonos el casco del Orión frente a nosotros, y en esa misma embarcación nos rescataron.
Es duro decirlo, pero yo le doy gracias a Dios de que me haya permitido el privilegio de pasarla y poder dar testimonio de que la sobrepasé solo y exclusivamente porque el Señor extendió su mano sobre la vida de nosotros tres. Pienso muchas veces si estoy haciendo lo correcto y espero seguir haciendo las cosas como Él las quiere y que pueda yo glorificar su nombre con lo que hago y que de alguna manera al final de mi vida se haya podido decir valió la pena que el Señor me haya dado esa segunda oportunidad. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a cantarlo una vez más. Esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, aun en la tempestad. Gracia siempre es igual, a la tormenta venceré, mi ancla firme está.